Si en su embarazo usted ha pedido una licencia de maternidad y se la han negado porque pagó los aportes tarde o cambió de EPS durante el tiempo de gestación, préstele mucha atención al siguiente informe. Se lo contamos, es por su salud. Yogur Colanta en bolsa de 1000 gramos, ahora con extra contenido. 100 gramos más y por el mismo precio. Promoción válida hasta el 30 de abril, porque Colanta sabe más. Acceder a la licencia de maternidad es un derecho que ninguna EPS puede negar. Si la ley 1438 del 2011 eliminó los periodos de espera, simplemente con la afiliación de las mujeres al sistema habrá lugar al reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas. Si aún cumpliendo esto se la niegan, acuda a la entidad competente. Dar conocimiento de esta situación a la Superintendencia Nacional de Salud, quien tiene la competencia para adelantar las investigaciones y establecer las sanciones respectivas. Cuando haya alguna conducta que vulnere este derecho, habrá lugar no solamente a que se le impongan previa investigación a la entidad promotora de salud sanciones de orden pecuniario, sino que además esas conductas que atentan contra el derecho de la persona, del ser humano, a acceder al sistema, podrá dar lugar inclusive a la revocatoria de la licencia de funcionamiento. Bien sea por acción de tutela o acudiendo a la Superintendencia Nacional de Salud, no deje de reclamar por lo que ya pagó, porque ese dinero le quedará a la EPS.